A continuación, Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para nuestros televidentes que están con nosotros en Impacto. Hoy les voy a mostrar todos los desórdenes. Lo que nos quieren imponer, dizque prohibición de moto, porque 300 gamines salieron a tirar harina, se subieron en las motos a hacer desórdenes, a andar sin casco, a lanzar harina, a violar todas las normas de tráfico, a omitir los semáforos, pasarse los semáforos en rojo, cerrar vías, por culpa de esos 300 o 200 desgraciados que salieron a celebrar la victoria de Colombia. Nos quieren meter prohibición de motos en todos los partidos donde juegue en Colombia. ¿Qué va a pasar con la gente trabajadora? La gente que no somos parte de esas celebraciones, la gente que no salimos a caminar, los más de 300 mil motociclistas, por 200 nos quieren clavar esa medida. ¿Por qué? Por falta de ejercer la autoridad, falta de ejercer controles. Habían dicho que iban a no sé qué más, que a ejercer controles, que iban a multar a todo el mundo, y pura mentira. Empecemos de una vez, porque es que lo que pasó aquí es terrible. Lo que pasó en nuestra ciudad es grave. Lo que pasó en Colombia, muy mal. Lo que pasó en Cúcuta también. Motociclistas celebrando, 2 y 3 niños en una moto, más 2 adultos, 5 personas. Vi en Bucaramanga, en Cúcuta también. Fuera de que iban con un niño y que iban sin casco los 3, se metieron por un andén. Claro, en un andén la moto, el pavimento es liso, no hay pavimento, sino es una superficie muy lisa. La bestia frenó y más preocupado por mirar qué le pasó a la moto y no qué le pasó a la niña. Qué desgraciado, miserable. Ustedes van a ver los videos que les voy a mostrar. Ya podemos empezar ahora sí. 15 accidentes de tránsito, 2 taxis, motos y carros en la celebración del partido de Colombia ayer. Cerca de las 6 de la tarde de ayer se presentó un accidente de tránsito en la autopista Bucaramanga, Florida Blanca. Un vehículo que hacía tránsito en sentido sur-norte por la autopista perdió el control, cayendo a la parte del talud. Desafortunadamente, el carro presenta pérdidas totales. El hecho fue atendido por personal de bomberos, policía y cuerpos de socorro. Hubo lesionados el conductor y un pasajero, afortunadamente, y fueron trasladados a la clínica metropolitana sin lesiones graves. Pues afortunadamente las 2 personas presentan lesiones menores. Aunque las causas del accidente aún no se han aclarado, son varias las hipótesis que se manejan. Bueno, en principio podemos decir que fue pérdida del control. Debía ir con exceso de velocidad el señor conductor. En cuanto a la parte de alicoramiento, lo determina medicina legal. Durante el cierre del partido Colombia-Costa de Marfil y posteriormente la lluvia, hubo 15 accidentes en Bucaramanga y el área metropolitana con 16 personas lesionadas. Ve, el taxista iba borracho. Además de borracho, iba con exceso de velocidad. El taxista iba grave y por eso provocó ese accidente y todos los accidentes que se presentaron. Tengo puesta la moto del Club Ninja alto cilindraje. Cambiemos de cámara si quiere para que me vean mejor los televidentes. Esta camiseta de Club Ninja que me dio mi amigo Javier Mauricio Valencia. Lo mismo que mi amigo Andrés Rodríguez cuando pertenecía al Club Ninja alto cilindraje. Muchas gracias. Estoy haciéndole honor a ellos. Saludo motero. Por culpa de unos desadaptados nos quiere prohibir la moto, pero yo quiero mostrarles a ustedes primero dónde es que debemos comprar los herrajes y la protección para las motos ahora que vamos a viajar, para que en caso de una resbalada por estas lluvias, a usted la moto no se le vaya a dañar y a usted tampoco se le dañen las piernas. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Mega Pizza y te trae el Mega Reto.
Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el mega reto en Megapizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Mire que por culpa de estos desatados que le estoy diciendo es que los quieren imponer restricciones. 300 mil motociclistas en el área metropolitana de Bucaramanga, 200 mil en el área metropolitana de Cúcuta. ¿Y quieren prohibirnos la moto? Claro, tienen razón las autoridades. ¿Por qué? Porque son ineptos muchos de ellos. ¿Qué no? ¿Qué es que nos tienen que judicializar y poner en problemas a los motociclistas? ¿Acaso todos los motociclistas somos bandidos? ¿Acaso todos los agentes de tránsito son torcidos? ¿Todos reciben mordida? ¿Acaso todos los policías son aguacates pichos? ¿Que son torcidos, están podridos? No. La mayoría son gente buena, la mayoría son gente honesta. Así nos pasa con los motociclistas. La mayoría somos gente honesta. Y el hecho de que hayan salido, es que yo dije que con la otra cámara, el hecho de que hayan salido 200 motociclistas desadaptados a comerse los semáforos, a pasarse los separadores, a meterse por los andenes, a hacer bestialidades con la moto, a llevar 2, 3, 5 personas en una moto, no quiere decir que por eso nos tengan que judicializar a nosotros o meter en problemas. Tenemos una dificultad técnica aquí, pero bueno, ya la superamos. No quiere decir que todos los motociclistas somos desadaptados, por esos 200, no todos los 300 somos. Entonces, por eso es que nos quieren meter la prohibición de motos cada vez que juegue un partido Colombia y que tenga una victoria. Ya sé qué vamos a hacer, la entrevista, ven a ver, toma asiento, es toma todo. Disney Channel estrena en su segmento corto Toma 2 con Phineas y Ferb con el pibe Valderrama. Aquí en Colombia se podrá... Bueno, eso es un adelanto de lo que le voy a poner a los niños. Pero por culpa de estos desgraciados, es que nos quieren prohibir las motos cada vez que haya un partido entre Colombia o que una victoria o tenga Colombia en el Mundial. Imposible. De Santander, varios fueron los desórdenes y los enfrentamientos que se dieron a raíz del exagerado consumo de licor y también de sustancias psicoactivas, pues también el caos vehicular se vio afectado cuando varias caravanas salieron a las diferentes zonas y allí pues causaron un verdadero bloqueo del tráfico, entre otras múltiples infracciones, pero las autoridades dicen que varios motociclistas iban sin cascos consumiendo alcohol y de igual forma los parrilleros, los vehículos iban con sobrecupo, las camionetas iban repletas de gente en los platones y en general se registraron varios desórdenes que empañaron la celebración que vivía Colombia. Tras la victoria 2-1 ante Costa de Marfil y virtual clasificación del combinado colombiano, la celebración se desató en varias partes de la ciudad bonita. Yo tengo 20 años y podemos celebrar. Hay que celebrar viernes, sábado, domingo, lunes y martes, vuelva a jugar martes vestido. ¡Colombia! ¡Colombia! Con festejos, caravanas y maicena se celebró el triunfo que prácticamente garantizó la clasificación del combinado nacional. Oh, eso fue el mejor partido de Colombia, el mejor partido de Colombia. Como James no hay, como James no hay. Algunos se montaron en el bus del triunfalismo. ¡Felicidad total! ¡Colombia campeón! Algunos incluso se animaron a pronosticar el resultado ante Japón. Colombia 3-0 Japón. Pero todos mostrando su alegría por el objetivo logrado por los dirigidos por José Néstor Pekerman. ¡Colombia! Colombia cerrará la fase de grupos el próximo martes, enfrentando a Japón en Cuiabá. Bueno, y es que a raíz de estos desmanes, la Policía Metropolitana de Bucaramanga dice que endurecerá las medidas para el próximo encuentro deportivo que tendrá la Selección Colombia el día martes, todo para evitar que se presenten disturbios. ¿Se van a presentar disturbios? Sí, se van a seguir presentando, porque no falta la gente que cree que porque Colombia ganó, entonces tienen que coger harina y tirarle a la gente que va en los carros, tirarle a la gente que va en los taxis, tirarle a la gente que no va en otra moto y que no va celebrando. No, hay que respetar. Los motociclistas no somos ñeros, no somos delincuentes. Y a los que se porten así hay que darles duro. La policía, el tránsito y el alcalde, los alcaldes habían anunciado que dizque ahora nos iban en los partidos de Colombia, en el partido de Colombia anterior de ayer, que dizque iban a endurecer los controles y eso hicieron comité de seguridad, llevaron a la policía, al ejército, al secretario de gobierno, a todo el mundo.
¿Y qué? Yo no vi policías haciendo controles. Yo no vi retenes en la 27, yo no vi retenes en la Quebrada Seca. Yo no vi retenes por ciertos barrios y en algunos sectores en donde se montaban dos, tres en una moto sin casco, borrachos. En donde además mamás y papás irresponsables, malditos sinvergüenzas, que deberían quitarle la moto, se accidentaron y adivine como... Ellos se pueden asegurar, los niños eran los que llevaban del bulto, los que se golpeaban contra el pavimento. Gracias a Dios no hubo niños muertos, pero en Neiva sí murió un niño. ¿Por qué? Porque lo llevaban en una moto y se estrellaron, se cayeron y se fueron por un barranco. Y se mató el niño. El único que mató fue el niño. Ellos ni siquiera les pasó nada. ¿Ah? Por culpa de esos degenerados, desadaptados, tenemos que nosotros pagar las consecuencias y que la policía y tránsito no haya hecho operativo, no haya cumplido con su labor. ¡Ah, no! Ellos también quieren celebrar. No, así no debe ser. Me gusta lo que hizo el coronel Lenzo Ramírez, que estuvo pendiente del operativo, pero le faltaron hombres y le faltó estrategia, con todo respeto, señor comandante, para controlar a toda esa mano de delincuentes. Y no por esos 200 o 300 que salieron a celebrar y a infringir todas las normas de tránsito, los 300 motociclistas, 300 mil motociclistas del área metropolitana tenemos que pagar. No, señor. Vamos a mostrarles algo mejor, pero primero vamos con este evento que hay en Maracaibo. El Motoshow Zulia 2014, vamos a también los taxis, a comprarlos en la esquina de los taxis en Bucaramanga, en Bracho Autos, y los cascos y chalecos en Fort Plus. En su segunda edición, Motoshow Zulia 2014, ahora en el lugar más seguro de Maracaibo. Círculo Militar, del 21 al 23 de junio, con la presentación de la bomba sexy, Diosa Canales, en cuerpo y alma. El dúo dinámico Javier Bertel y el Gallo Verita. Bajo la animación de Fernando Matute, el Tangri y Joseliana, estaremos rifando dos motos Vera, prendiendo la rumba, el show de autosonido infinito. Motoshow Zulia 2014. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Fort Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cavas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, Avenida La Rosita 1815. Bueno, seguimos en impacto. Yo estoy molesto, pero bueno, no importa. Ahora lo que me importa es que estamos en Mundial y que vamos bien y podemos ver los partidos. Mire, yo veo los partidos comiéndome un delicioso asado al carbón, ya sea de pechuga, lomito fino, lomito de cerdo, punta de anca, chatas, o una hamburguesa o un choripapa en carbolideña. ¡Ay! ¡Comiendo! Es que uno debe celebrar, eso sí, no debe perder la euforia uno. Pero no por ese celebrar dañando a los demás, causando problemas, causando desorden. No, señor. Uno tiene que portarse como lo que es, como una persona de bien. Y porque los que se comportan así casi que son delincuentes. Eso está mal. Sentac, pues capacite para que usted no sea mula, vea. Acérquese ya. A las 690, llame ya al 699-9911. En este momento hay operadoras esperando la llamada en Sentac para que usted le pregunte, bueno, el curso que yo quiero hacer lo hay en la mañana, en la tarde, en la noche, los fines de semana, ¿cuánto me vale? Y es cierto lo que dice José Velázquez, que si yo voy de parte de impacto de José Velázquez, no me cobran la matrícula, sino únicamente el valor del curso, porque yo quiero estudiar todos estos cursos que están aquí. Reparación de computadores, neveras, aires acondicionados, laptops, smartphones, celulares, de todo. Recapacitación en alturas, manejo de maquinaria pesada, soldadura, ornamentación, en fin, de todo, en Sentac. Llame ya, están esperando su llamada, 699-9911, para que usted estudie, aprende porque aprende en Sentac. Ahora, para los niños que les gusta ver Impacto, que a esta hora están viendo con sus papitos el programa número uno de la televisión santanderiana, y no es mentira, y no lo digo con arrogancia, lo digo por la autoridad que me da el Dios Todopoderoso para saber que a esta hora solamente José Velázquez y el programa Impacto, gracias a mis televidentes, es el número uno. No gracias a mí, sino gracias a Dios y a ustedes, los televidentes. Por eso tenemos lo mejor. Y lo mejor para estos niños, para que los niños de Bucaramanga vean una caricatura que por estos días se va a estrenar en el canal Discovery Channel. Perdón, Discovery no. Disney Channel. ¿Ustedes han visto esa caricatura de pronto viendo televisión con sus sobrinos, con sus hijitos o con los niños?
¿Han visto a Phineas y Ferb? Pues bien, ellos entrevistaron a muchos jugadores. Entrevistaron, por ejemplo, a Mascherano, entrevistaron a Forlán, entrevistaron al Pibe, al Darrama. ¿Cómo fue esa historieta? Que ya próximamente ustedes la podrán ver en el programa Discovery. Disney Channel. Ya sé qué vamos a hacer, la entrevista ven a ver. Disney Channel estrena en su segmento Corto Toma 2 con Phineas y Ferb con el Pibe Valderrama. Aquí en Colombia se podrá ver a las 4 de la tarde. Estas cápsulas son conducidas por Phineas y Ferb, los protagonistas de la exitosa serie animada. Ellos hacen ingeniosas preguntas a renombrados jugadores de fútbol de América Latina y atraviesan junto a ellos divertidas situaciones. Entonces, ¿te animarías a probar nuestro último invento? Claro, no hay problema. Estos segmentos han tenido a diversos invitados como Diego Forlán, Javier Mascherano, Dante Bonfim y Óscar el Conejo Pérez. El Pibe Valderrama es reconocido por ser uno de los mejores jugadores del fútbol que ha tenido Colombia y América Latina en toda su historia. Fue incluido como miembro del FIFA 100, lista de los mejores futbolistas vivos elaborada por Pelé a petición de la FIFA, y participó en los Mundiales de Italia en 1990, en Estados Unidos en 1994 y Francia en 1998. ¡Impresionante! Por suerte funcionó nuestro dispositivo de anti-antimateria. ¿Y eso que está en etapa de prueba? ¡Un fuerte aplauso a Diego Forlán! Muchas gracias por haber venido y gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ti. Diego Forlán, chéverísimo, muy bueno. Diego Forlán, el Pibe Valderrama, en el canal Disney Channel, ya saben que ustedes lo van a ver. Bueno, Carbón y Leña es donde usted puede ir a comprar las comidas, donde puede ir a ver el partido y ganarse una de estas camisetas, las camisetas de la Selección Colombia, en donde usted la va a ver. Cuando usted vaya a Carbón y Leña a ver los partidos de la Selección Colombia, usted puede vive el Mundial. Además, le dan grandes promociones, obsequios, pantalla gigante, polla mundialista. También en Carbón y Leña, el Parque Turbay, solamente hay el menú mundialista, que es una picada para dos personas más dos cervezas Águilas, que vale 35, pero por ser el mundial se le dan 25. Hamburguesa especial, hamburguesa mixta, punta de anca, chata, filete de pechuga con papa la francesa, arepa gaseosa, todo eso se lo dan solo a ustedes por precio muy barato. Además, cuando juegue Colombia, los partidos le dan 4 Águilas y solamente paga 3. Hay sala VIP, televisores grandes, hay muchas pantallas, hay 12 televisores. Carrera 27, calle 50, Parque Turbay. En Ocaña, en la celebración del triunfo de Colombia, mataron una muchachita de 20 o 21 años. ¿Por qué la mataron? Dicen que no se sabe, que fue en la celebración y que el atentado iba dirigido a otro, pero no. Hoy ya supe las causas. La muchachita, pilas para las niñas, ¿no? Cuando se hacen noviecitas de esos traquetos o los chachitos del barrio y toda esa cosa. Resulta que la ñerita, la muchacha, perdón, hija de un buen empresario de Ocaña, norte de Santander, se metió de noviecita con un delincuente y el tipo está en la cárcel. Y tal vez porque ella no siguió con él, o él ya no lo fue a visitar, o ella ya dijo, no, hasta aquí porque este delincuente no me sirve, se consiguió otras personas o amigos con los que estaba celebrando y le pegaron 6 balazos, la dejaron tirada en el pavimento. En extrañas circunstancias y en hechos que son materia de investigación, perdió la vida Laura Peñaranda, una joven de 21 años de edad, que falleció luego de recibir heridas con arma de fuego. En el hecho, 2 personas más resultaron heridas. Lamentablemente, cuando me asomé al mirador de mi casa, pues vi que estaba la joven bastante herida. Fueron como 6 proyectiles por arma de fuego, se escucharon en el momento. La verdad, vi que pasaban los minutos, nadie la socorría, pues
recorrí al taxi que estaba en la entrada de mi casa y fui y la auxilié. Nadie se hizo cargo de la joven. Pues la monté a mi taxi y la traje aquí. Según versiones fragmentarias, Laura se encontraba con un grupo de amigos departiendo en esta calle aledaña a un establecimiento comercial cuando dos sujetos en moto llegaron y sin mediar palabras comenzaron a disparar. En este hecho, de manera imprevista, perdió la vida de varios disparos. Estamos muy consternados, lamentando el hecho con lo de la hija del señor Miguel Mezclas. También aclarar la situación ante ustedes, los medios de comunicación, que la gente especula y dice que fue dentro del establecimiento del kiosco. Quiero aclarar eso, que no fue dentro del establecimiento. Según se ha conocido, el atentado iba dirigido a otra persona, pero infortunadamente terminaron arrebatándole la vida a esta joven, amante del deporte del motor e hija del reconocido dirigente del motocross, Miguel Mezclas Peñaranda. Sí, muy amante al deporte, motor. Prácticamente mano derecha de su papá, la consentida. Amigos y familiares destacan en Laura a una mujer amigable, incondicional y amante del deporte. Hoy el pesar y el dolor invade a esta familia que a Ocaña solo le ha brindado espacios de sano esparcimiento con la motovelocidad y el motocross. Pero no es cierto lo que dice esa noticia y lo que dijo el tipo. A la muchacha la mataron por la sencilla razón de que era novia de un traqueto que está en la cárcel. El tipo contrató sicarios, estando en la cárcel, y la mandó matar. Eso fue todo. La niña es una niña bien. Y esta es una advertencia para los papás. Que miren a ver con quién están saliendo sus hijas. Es mejor que busquen una iglesia cristiana. Los papás desde niños deben orientar a sus hijitos desde muy niñitos. Llevarlos a una iglesia cristiana. Miren, la iglesia cristiana, los papás no necesitan decirles nada. Ya los niños van por cuenta propia. Ya los muchachos van porque se encarretan con el cuento de Dios y es bonito porque las amistades que escogen son muchachos de la iglesia, son muchachos sanos, son muchachas sanas, que piensan bien. Y el hecho de que sean sanos y sean cristianos no quiere decir que son aleluyas y fanáticos, no. Dios nos da el gozo, Dios nos da el disfrute. Lo que pasa es que debemos respetar los límites y saber con quién nos metemos, no meternos con cualquier tipo de persona. Entonces busquen de verdad, busquen de Dios. Y papás, enséñenle a los hijos. Vayan ustedes con su ejemplo a sus hijos, que sus hijos lo vean, que ustedes van a una iglesia, que empiezan a ir y empiezan a creer en una iglesia donde crean en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso sí, que sea trinitaria, ¿no? No que sean iglesias aleluyas, evangélicas y fanáticos y que prohíban todo, no. Sino iglesias de sana doctrina donde realmente le enseñan a uno. Taxidaxi, donde usted puede ir a vender o a comprar un carro usado. Si usted tiene un carro, lo quiere vender y quiere que se lo paguen bien, cómprelo en Taxidaxi. Si usted lo va a vender, llévelo a Taxi Taxi. Lo que usted necesite. Avenida González Valencia, calle 51. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo, 0 kilómetros o un usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51, esquina, en Bucaramanga. Saludo motero para Adelaide Herrera, que está en sintonía, que dice bendiciones para su familia. De todo corazón, de parte de Adelaide y John, felicitaciones por el programa y saludo motero. No es saludo motero, como dijo una señora hoy, no, sino saludo motero. Seguimos. También queremos saludar a Aleja Vargas, que está sintonizándonos en este momento. También saludamos a quién más. Bueno, a todos los televidentes que están con nosotros. Un obrero hoy resultó muerto. ¿Cuál es la nota que tenemos a continuación? El coronel Nelson Ramírez, a raíz de las celebraciones y de que sabía de que este cuento, él iba a estar mal, o la ciudad iba a estar mal, él se quiso poner al frente de la situación del operativo como comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Y con las cámaras de seguridad, estuvo muy vigilante en la sala de monitoreo para que efectivamente se pudiera ejercer un control e imparir órdenes. Lo que pasa es que no hubo suficientes policías, no hubo buen personal para poder hacer controles. ¿Y qué pasó? Pues los ñeritos desadaptados en moto, porque yo no llamo de otra forma a esos que salen a celebrar con las motos y borrachos, tipos que se subían borrachos a la moto y se caían, pasaban derecho, se iban a subir y ¡pam!, pasaban para el otro lado. Esos fueron los que originaron problemas. Entonces el coronel Ramírez, como buen comandante, estuvo pendiente en la sala de monitoreo.
Terminado el partido, el alto oficial se puso al frente de los operativos para controlar el comportamiento de los bumangueses. Encontramos un regular comportamiento porque a través de las cámaras venimos observando que hay algunos ciudadanos, algunos jóvenes que todavía no entienden cuál es el marco, la celebración que se debe desarrollar. Las cámaras de seguridad captaron situaciones como esta en Real de Minas, donde varios jóvenes inician una riña. Pero minutos después, la situación fue controlada por una patrulla de la policía. Definitivamente el circuito cerrado de televisión, el sistema de cámaras nos permite a nosotros monitorear los principales puntos críticos que tiene la ciudad y en ese caso los lugares donde hay concentración de personas en el marco de la celebración del triunfo de la Selección Colombia y nos ha permitido también direccionar todos nuestros esfuerzos. El mal comportamiento también se vio reflejado en la utilización de maicena y espuma, pese a la restricción para la utilización de estos elementos. Y empiezan a tirar maicena, contraviniendo las medidas que fueron expedidas por los respectivos alcaldes y pues donde estamos tomando atenta nota a través de cámaras para poderlos filmar y conforme a eso iniciar posteriormente los procedimientos administrativos para buscar las correspondientes sanciones. También las cámaras registraron comportamientos peligrosos, como estos vehículos con sobrecupo. Y estos otros que casi arrollan a un grupo de jóvenes que lanzaban maicena en plena vía. Hay responsabilidad por parte de algunos conductores que toman sus vehículos y los llenan de personas, así sean vehículos pequeños, se suben encima de estos y pues esto va en contravía de las normas de seguridad y pues en uno de estos movimientos que hacen pues podría caer perfectamente cualquier persona y generarse allí una lesión o inclusive hasta perder la vida por no tener las medidas y precauciones necesarias. Por fortuna estos actos lograron ser controlados por la policía con el apoyo de las cámaras de seguridad. Y pues la invitación a todos los santanderianos, especialmente a los jóvenes que son los más indisciplinados, para que tengan una mejor cordura, un mejor comportamiento y de esa manera pues podamos vivir y disfrutar ese triunfo de la Selección Colombia, pero en un ambiente sano y en completa tranquilidad y normalidad. A esta hora la policía reporta que se han presentado más de 100 riñas en el área metropolitana de Bucaramanga, luego del triunfo de Colombia. Bueno, muy bien, Coronel Lenzón Ramírez, definitivamente lo que debíamos hacer era eso. Pero necesitamos más operativo. Mire, aquí no se necesita que el señor comandante de tránsito Gerardo Hernández diga que no, que es que hay que meter prohibición de motos. No, señor comandante, respétenos. Yo a usted no le estoy diciendo que usted es un delincuente, que usted es de los que parten y de los que se hacen a escondidas para partir a los motociclistas y recibir mordidas. No todos los motociclistas somos como usted está pensando, ni yo puedo pensar que usted es como casi otros agentes que están mordiendo, que están recibiendo mordidas. No, no, señor comandante, yo a usted lo he respetado, respéteme a mí. Usted no dijo José Velázquez, pero usted dijo, hay que meter la restricción a los motociclistas, y yo soy motociclista, y infortunadamente, señor comandante, yo soy el defensor de los motociclistas. Señor coronel, menos mal que usted rectificó, y en la noticia no dice tampoco que nos deben meter restricciones. Más bien, metan más policías. Motociclista que vaya en caravana, sin casco, que vaya comiéndose todas las señales de tránsito. Usted tiene las cámaras de seguridad con el monitoreo, como si lo vieron. Hombre, dé la orden, tómele la fotomulta y ¡pa! Mándele el comparendo a la casa o quítele la moto. Viejas que vayan con su marido y sus hijos, como una vieja que llevaba un chinito aquí en una pierna y el otro aquí en la otra y el marido manejando la moto. Bajando por la calle 45, tengo la foto en mi Facebook, bajando por Campo Hermoso. ¿Por qué no le quitaron la moto? Pasaron por el frente un retén de la policía después de la novena. Perdón, antes de bajar a la novena, bajando por la calle 45. Respétenos. No todos los policías son delincuentes. Entonces no todos los motociclistas somos desadaptados. Son solamente 200 que los que salieron por ahí.
El resto somos personas trabajadoras que no salimos a hacer bochinche, a celebrar así. A los que celebren así, métales el peso de la ley. Usted tiene las normas por la mano. Háganlas cumplir, pero no se metan ni nos traten mal a nosotros, que nosotros no somos delincuentes. Saludos para Álvaro Palomino, para Alexander Miriam Arenales, Álvaro Alexander Miriam Arenales, que nos están sintonizando a esta hora en el barrio González Chaparro. Bien, por esa manera que estáis con nosotros. CNT es donde debemos ir a revisar las motos, los carros, los taxis, los automóviles particulares, las tractomulas, los camiones, los buses. Allá, en CNT. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga a CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT marca la diferencia. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña. En Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Bien, saludo motero para todos los que siguen sintonizándonos a nosotros. Saludo motero para mi amigo Carlitos Bueno, que se ha convertido en otro reportero de impacto, mandándome fotos, videos de accidentes, de policías mordiendo, de agentes de tránsito también haciendo mordidas. Mándeme toda esa vainita, porque aquí tenemos cómo defendernos de tantos abusos de las autoridades. Por eso yo digo, somos un poder en contra de los poderosos que abusan de su poder. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Mire, hoy sobre las, en la mañana, como a las 9 de la mañana, estaban demoliendo las antiguas instalaciones o la parte del edificio del Colegio San Pedro, ahí en la iglesia de San Pedro, en la 45 con 27A y 28. Y resulta que o los obreros no estuvieron bien truchas, o el de la retroexcavadora que estaba haciendo la demolición no se dio cuenta que habían obreros. Quedaron sepultados 4, uno murió y 3 heridos. Eran las 9:30 de la mañana cuando esta retroexcavadora pretendía demoler uno de los edificios del Colegio San Pedro Claver. Sin preverlo, 4 obreros permanecían en lo más alto de la construcción. Uno de ellos murió y 3 más están heridos. Pues no sé, ahí estaban la gente trabajando, pero en el momento nosotros estábamos en el sótano y eso fue muy repente. Y cuando subimos el estruendo ahí ya. Los familiares de los obreros heridos apenas se enteraban de la tragedia. ¿Qué les dijeron? No sé, mami, no me pregunte. Sí. ¿No les dijeron en qué clínica está? No, allá arriba, no sé. ¿Pero qué les dijeron? ¿Que se cayó un muro? Y que... No sé, madre, no sé nada de eso. El derrumbe de las obras buscaba ampliar la infraestructura del colegio e iba a ser reemplazado por un parqueadero. Ellos empezaron con el parqueadero aquí subterráneo como de a mitad de año del año pasado. Sí, a mitad de año del año pasado y no había pasado nada. El obrero muerto fue recibido en la clínica Chicamocha y los 3 heridos en el Hospital Universitario de Santander. Uno de ellos ya fue dado de alta. Bien, espectacular que hayan organismos de rescate muy atentos, pero muy mal que haya construcciones irresponsables. Y señor secretario de Planeación de Bucaramanga, doctor Mauricio Mejía Bello, usted fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga y usted no se le ha quitado la jodita de que quiere ser alcalde de Bucaramanga. Si usted quiere ser alcalde, demuéstrele a la ciudad, doctor Mauricio Mejía Bello, secretario de Planeación de Bucaramanga, o usted mismo, señor alcalde Luis Francisco Borges, que usted no es un alcalde tan pésimo como el que creemos todos, que usted es un buen alcalde, demuéstrelo, a ver. Haga que las obras o las construcciones cumplan con todas las medidas de seguridad. Mónteles un inspector, pero que sea un inspector que no reciba mordida y que esté tomando fotos, videos y reportando al secretario de Planeación o a los jefes inspectores para que analicen la situación, cómo se están llevando las obras y los obreros están usando elementos de seguridad, de protección. Señor secretario de Planeación, póngase de acuerdo con el comandante de tránsito, que en vez de estar jodiendo tanto a los motociclistas,
que hagan que las volquetas que salen de esas excavaciones donde están desarrollando una construcción limpien la tierrita que está quedando, que están sacando con las llantas, y que quede regale el pavimento, y que cuando llueve eso es una trampa mortal para los motociclistas o para cualquier carro. Demuestre que usted quiere ser alcalde y que va a cumplir, secretario de Planeación, Mauricio Mejía. De Francisco Borges, demuestre que usted no es el alcalde chandoso y feo, maluco, que nosotros pensamos que es. No, demuestre que es un buen alcalde. Haga las cosas bien, demuéstrelo, a ver. Porque por todas partes, los vecinos de las construcciones se quejan porque o les están filtrando agua, o les están tumbando muros, o se les está gritando la casa. Y en las vías, la banqueta, señor director de tránsito, en vez de estar jodiendo a los motociclistas, y señor comandante Gerardo Hernández, en vez de estar recomendando que nos pongan restricciones el día de los partidos de Colombia, haga que los agentes de tránsito estén pendientes de las banquetas que salen de las obras de construcción, donde están haciendo socavación para construir un edificio, que salen con las llantas llenas de barro, la carga mal tapada, y riegan toda la tierra por el pavimento. Y ahí es donde cuando uno va a frenar, o uno arranca, o uno trata de medio de ladear la moto un poquitico, se va a la moto y se cae, provoca un accidente. Y después dice que no, que es que los motociclistas nos accidentamos por imprudentes. No, la imprudencia también es de ustedes. Hagan las cosas bien y verá que no nos vamos a quejar. Mejor vamos a comprar los cascos para que, en caso de que esos desgraciados no limpien, nosotros estemos bien protegidos con Comfort Plus. Y los seguros, el manejar. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Safety, Timar. Ford Plus, somos fabricantes. Cómprele a Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco, o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para Daisy Hernández, para Adelaide Herrera, que con su esposo están en sintonía. Doris Yurley Solano, que nos está sintonizando junto con su esposo. Muchas gracias, saludo Motero. Para Cochien Almeida, en Sao Paulo, Brasil, que está feliz porque ganó Colombia, que es admiradora mía. Muchas gracias, Cochien. En Cochien Almeida, en Sao Paulo. A John Freddy Perdomo, que también nos está sintonizando, en Marisol Barajas, en Marisol Cárdenas, María Celeste Velázquez. Y también saludo para otro reportero de Impacto, del Club Scooter de Santander, Club Scooter Santander. A mi amigo Omar García, del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que nos está sintonizando y tiene las calcomanías de Impacto. Yo voy a empezar a repartir calcomanías de Impacto, José Velázquez, a todos los que tengan celular con WhatsApp, para que ese sea un periodista, es decir, reportero de Impacto, José Velázquez, para que cada vez que ocurre un accidente o cualquier cosa, ¡pran!, tome la fotografía y me lo mande. No como muchos, que yo les di el WhatsApp y me mandan a decir que no, para que salude a mi mujer, que para que salude al chino mío. No. Eso no es pasado, en eso lo tengo exclusivamente para el trabajo periodístico mío, nada más. Vamos a capacitarnos. Capacítese usted también. ¿Usted no tiene plata para pagarle una carrera a su hijo? Dígale que estudie en Central, páguele usted semestralmente o semanalmente, perdón. Llame al 699-9911, pregunte cuáles son los cursos. Como estos, cursos de reparación de televisores, reparación de equipos de sonido, motos dos y cuatro tiempos, reparación mecánica automotriz, reparación de computadores, portátiles, de escritorio, de celulares, de lavadoras, de neveras, de aires acondicionados, para que aprenda a manejar motoniveladora, retroexcavadora, bulldozer, manejo de maquinaria pesada, capacitación en altura, instalación de redes, soldadura, rehabilitación, bisutería, todo en CENTAC, para hombres y mujeres. Carrera 27-20-45. Hay jornada de la mañana, de la tarde, de la noche, los fines de semana. En CENTAC, capacítese ya. Para Jason Contreras, que nos está sintonizando, y todas las personas que han comentado los videos que he puesto en mi Facebook, en donde papás irresponsables matan a un niño en la moto. Porque no lo matan ellos, sino el que va manejando la moto se cae, y la mujer alcahueta que va allí con el niño en los brazos también se cae, y el niño es el que muere debajo de la moto. Otro que pasó en Neiva también. En Campo Hermoso, resulta que una casa que tenía mal la cañería estaba causando erosión. Una casa de un borde de un precipicio. Pero esa erosión o esa casa causó que se erosionara todas las demás casas del barrio y que se fuera un peligro.
parece que ya por fin la CDMB y el área metropolitana, doña Consuelito, que tampoco hace nada por la ciudad y que quiere ser disque alcaldesa, por fin le van a construir el muro en el barrio Campo Hermoso. Dejando inhabitables varias viviendas. Y no es ninguna erosión, sino el alcantarillado que hizo ese daño, porque una casa estaba totalmente botando agua y el alcantarillado no le funcionaba. Y se le avisó, porque hay unas cartas desde el 2005 que le habían avisado que estaba botando agua. La buena noticia para esta comunidad es que ya en el papel hay un contrato para construir el muro que mantiene este lugar en estado de emergencia. Ya es una solución, ya que sea, hay una luz de esperanza, porque eso es así con las administraciones. Gracias que esto es por parte, el muro no es parte de corporación ni EMPA, es por parte de la alcaldía de Bucaramanga, que dieron el presupuesto porque el área metropolitana lo ordenó. Que eso ya es un trabajo de investigación que ellos lo hicieron. No obstante, algunos habitantes denuncian que no será suficiente con el muro, debido a que cuadras arriba hay un escape de agua. Hasta el sol de ahorita no han venido, quedaron de venir a mirar y en horas de la tarde, después de la tarde, ustedes vieran cómo brota el agua y esa agua para dónde coge. Tiene que buscar para dónde coger y los afectados somos nosotros, porque nosotros somos los perjudicados que estamos arriesgando que se nos caigan las casas. Por ahora la comunidad espera que empiecen los trabajos en esta cuadra de Campo Hermoso y que quienes se fueron del sector puedan volver a habitar sus inmuebles. Nosotros nos vamos para el encuentro de Motero Motoshow Zulia 2014, otros vamos para Medellín. Y en Motoshow Zulia, ¿cuál otro es que tenemos nosotros? El de Medellín, por supuesto, el encuentro de Medellín, y luego vamos para Coro en el estado Falcón. Vamos también a hacer deporte, a ponerlo en forma en el gimnasio que queda en la carrera 27 con calle 32 en el Parque de los Niños. Gimnasio Fit For. En su segunda edición, Motoshow Zulia 2014. Ahora en el lugar más seguro de Maracaibo. Círculo Militar. Del 21 al 23 de junio, con la presentación de la bomba sexy Diosa Canales. En cuerpo y alma, el dúo dinámico Javier Bertel y el Gallo Verita. Bajo la animación de Fernando Matute, el Tangri y Joseliana, estaremos rifando dos motoveras, prendiendo la rumba, el show de autosonido infinito. Motoshow Zulia 2014. Fit For. Más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit For, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Saludo para Sergio Martínez, quien pregunta si el martes 25... ¿va a haber restricción para motos y para carros? ¡Sí! Todo el día para las motos y para los carros va a haber restricción. Así es de que nada de sacar moto ni carro. ¿Qué tal, no? Dice que para medir la contaminación de Bucaramanga necesita que no haya circulación de motos. Para que no haya contaminación en Bucaramanga, que el alcalde ponga pilas y cierre el carrasco, que es que está contaminando. Que mande recoger todas las chandas de buses viejos, que el director de tránsito y el comandante, en vez de estar persiguiendo motociclistas, que se dediquen a sacar todos esos buses y camiones viejos que echan humo como un berraco y que aquí cada rato los paso. Eso sí es contaminación. Pero no se pongan a fregar a la gente que está trabajando y dañar el comercio. Traje que esta ciudad está grave de empleo. Las ventas están malas y van a perjudicar más al comercio los que tratan de rebuscarse también. Ay, Dios mío. Saludo para Javier Martínez. Ah, bueno, ya le dijimos que es todo el día, ¿no? No, tal vez era el de las cumbias, ¿verdad? Saludo, Motero, siempre en sintonía en Quirón, Sergio López. Montejo Ríos Cristian, que también está sintonizándonos a esta hora. Wendy Ayala, que también nos sintoniza y que muestra lo peor de la celebración del triunfo de Colombia, así terrible. Ayaya Ranquel, que nos está sintonizando. Marcela Villamizar, que es lo que dice Marcela. Sobre las personas que celebran los triunfos de nuestra selección. En el Roboy, en las calles de los Canellos, unos desadaptados estaban arrajando maicena, harina y aserrín a las personas que transitábamos en motos y pudieron ocasionar un accidente. Al cierre de estos organismos con los ojos. Oiga, sí es cierto. Esos desgraciados que le tiran a uno harina, a mí me dan ganas de meterles un puño donde la mamá les puso la tetica, para que sientan el que es la mamadera de gallo, que a los hombres no nos pulsean así. Pero grave que la policía no controle suficiente a esos degenerados que tiran eso. Con las cámaras de seguridad, identifiquen y que la policía vaya y los coja y los meta, por lo menos los ponga a barrer un parque, a deshiervar, a limpiar el popó de los gamines, si es que le gusta tanto la gaminería, que le hagan a los gamines. También saludo para
Gise Duarte, que una pregunta, que el reto de Megapizza, ¿hay días en especial o cualquier día? Que un saludo grandote. No, Gise, cualquier día usted puede ir a comer a Megapizza lo que usted quiera. Gustavo Alberto Pineda, que dice que muy bueno el programa, también para Luis Arenales, que dice que no respetan, sí es cierto, muchas gracias, que nos sintonizan en Gonzalo Chaparro, González Chaparro junto con todos sus hijos. Para William Enrique Lozada, carajo, me encontró algo. Ay, Dios. ¿Qué fue lo que pasó en ese accidente grave en Cúcuta? Desórdenes, múltiples infracciones de tránsito como estas. Y riñas se presentaron luego de la victoria del equipo colombiano en el Mundial, especialmente por accidentes e intolerancia entre los que participaban. Balance desde el punto de vista de tránsito, colocamos 11 comparendos por alicoramiento. Se presentaron 15 casos de lesiones en accidentes de tránsito. Una discusión entre hinchas del equipo nacional llevó a que un hombre le propinara a otro heridas con arma blanca. De esta manera perdió la vida. Con respecto a las actividades del Mundial, se garantizó la convivencia y seguridad. Se reportaron aproximadamente unas 6 riñas en los diferentes sitios, se lograron controlar y no se presentaron lesionados. La muerte que tenemos es producto de la intolerancia, se presentó a las 19 horas. Una persona que estaba en exceso de alicoramiento llegó a molestar a un ciudadano que se encontraba sobre la vía. Este reaccionó, se trenzó una pelea y posteriormente es lesionado con arma blanca. Pese a estas cifras, en el principal centro hospitalario de Cúcuta dan una disminución de pacientes que fueron atendidos con relación al encuentro anterior. Un total de 6 mujeres y 9 hombres, de los cuales 5 fueron accidentes de tránsito, el resto fue lesiones personales por riñas pequeñas que no tuvieron ninguna gravedad. Las autoridades realizarán algunas recomendaciones a la alcaldía para que se tomen medidas. No sabemos celebrar definitivamente. Vea, quiero que vean el comienzo de esta nota. Ese accidente gravísimo, especialmente para los papás, para las bestias que manejan moto y llevan con la mujer y el marido un niñito sin casco en la moto. Mire este accidente, vea. Aquí están celebrando, ¿cierto? Una caravana. Vea por donde... No les basta la calle a los desgraciados y mire por donde se vienen. Por un andén. Terrible. Ahí se cayeron ya. Ahí se cayeron, vea. Vea. Ahí se cayó ese tipo de la moto. Mire el tipo y la moto. Bueno, el tipo va de camisa amarilla, la mujer va allá y el niño cayó, la niña cayó de cabeza y vea. Ahora mire la reacción del tipo desde camisa amarilla. El papá o el supuestamente, o el marido, no sé qué, la mujer, vea. La niñita, pañalito, párelo ahí. Vea, de pañal, por Dios, un bebecito o una bebecita. Y mire el desgraciado, si quiere devuélmamelo un poquitico, despacito. Mire el desgraciado, y así les pasa a todos los desgraciados estos que van con moto. Vea, se paró del piso, ¿cierto? Vaya hacia adelante otra vez, vea. Tenga, se cayó, la chinita o el bebé cayó de cabeza al piso, y el desgraciado, mire, lo primero que se va a mirar es la moto, ¿qué le pasó? Vea, le importa 5 la mujer y le importa 5 la bebecita. Mire, y se va a levantar la moto. Y dígame en todo este tiempo, así despacito, sígamelo pasando, dígame en todo este tiempo, ¿en qué momento el tipo viene a mirar qué le pasó a su hijita o viene a mirar qué le pasó a su mujer y está más preocupado por la moto? ¡Ay, por Dios! ¿Esto es lo que queremos? Policía, duro, duro tránsito contra esos desgraciados. No solamente métale que llevaba 3 personas en una moto, sino métale transporte informal o métale... Sí, vea, no llevaban casco ni nada. Así se celebró aquí en Bucaramanga, en Cúcuta, en Neiva, en todas partes de Colombia. Ay, pues madre, estoy arrecho otra vez. Que con estas pendejadas de verdad que lo hacen poner a uno muy mal. Saludos, más bien, a mi amigo escolta de la DIPRO, Juan José García, también para Alfredo Velasco, para la señora Marta Flores, que nos está sintonizando y que son fieles televidentes de Impacto y que van a comer a Carbonileña. También saludos para todos mis amigos del esquema de seguridad de la DIPRO, los que me van a pasar revista, todos los agentes, suboficiales, patrulleros, intendentes, subintendentes, intendentes jefes, también para el comandante de la Policía de Protección, Dirección de Protección, DIPRO, a todos los amigos de la Policía de Tránsito también, algunos muy buenos, al patrullero Tolosa,
al sargento Jaime, bueno, a todos los que están sintonizándonos siempre, muchas gracias. Saludo Motero para todos ellos. ¿Con qué vamos? Perdón, que estoy perdido. Vamos a viajar. Yo ya le compré las maletas a mi moto de Armoparts. Y la señora que me preguntaba por lo de la pizza, pues claro, vaya a Mega Pizza. Cualquier día usted puede ir a aceptar el reto. Si es capaz de comerse la pizza completa, le dan 100,000 pesos y no le cobran la pizza. Y si es capaz de comerse media, no le dan los 100,000, pero tampoco le cobran la pizza. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Mega Pizza y te trae el Mega Reto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100,000 pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Mega Reto en Mega Pizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. En Pamplona también hubo riñas con la celebración de Colombia y hubo un atropellado, muchas peleas. ¿Por qué la gente no se sabe comportar como la gente de bien, sino como delincuentes para celebrar? ¿Qué pendejada tienen de ponerse a salir a botarle harina y de respetar a los demás? Del triunfo de la Selección Colombia originó que la policía en Pamplona atendiera 6 riñas que se registraron en la plazuela Almeida, producto del excesivo consumo de alcohol. Este es el reporte que hoy entregan las autoridades. En esta ocasión sí se presentaron, como es obvio, ante la ingesta de vías embriagantes algunas riñas, pero que fueron oportunamente controladas por la policía y no hubo ninguna situación particular en cuanto a la que demandara de pronto un riesgo en la vida e integridad de estas personas. De igual manera, en lo que concierne a la movilidad, se realizaron diferentes planes sobre la vía. Asimismo, han dicho que atendieron en los barrios de la ciudad 4 casos de violencia intrafamiliar, siendo víctimas las mujeres. En su mayoría, las parejas llegaron en estado de alicoramiento y las agredieron. Que ameritó la conducción de las parejas, de los señores que agredieron por exceso de licor, de consumo de licor, pero al rato fueron ya dejados, ya hubo una conciliación entre la pareja y no pasó a mayores. De igual manera, las autoridades han reportado a una persona levemente herida producto de que un motociclista la atropelló. El hecho se registró en la avenida Celestino Villamizar. Las autoridades se van a mantener con los controles y los dispositivos. Yo defiendo a los motociclistas, lo que no defiendo son sinvergüenzas. ¿Sí o no? Mi amigo Ronald Steve del Club Scooter Santander dice que es el club motero ejemplo de la ciudad. Saludo Motero, que nos tiene la camisa. Manejar donde debemos ir a comprar los seguros. Y CNT Motos, CNT, donde debemos ir a hacer la revisión técnico-mecánica de las motos. Boulevard Santander, carrera 17 y 18, o allá en el kilómetro 2 de la vía Girón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar, Glorieta del Parque San Francisco, o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Atención, amigo motociclista. ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga, CNT PBX 637-0212! CNT. Marca la diferencia. Saludo motero para mi amigo que trabaja en la refinería de Cartagena, Víctor Enrique Rueda Zapata, que está feliz porque está en Bucaramanga. También saludo a Ronald Prada, ya lo saludamos, por supuesto. A mi amigo el taxista de Girón, ¿cómo se llama? Hombre, este taxista de Girón. Sergio, que también nos manda fotos y de todos los accidentes y todas las cosas. Y dice una señora aquí que dice, o un señor que a la altura del semáforo se presentó un accidente grave en la vía Bucaramanga-Girón. Una buseta a la altura de los semáforos. Ah, no, eso fue un camión que se volteó. Mañana lo voy a pasar. Mañana no, mañana es festivo. Oh. También saludo para Augusto Villegas, agente de tránsito de la ciudad de Medellín, que nos está sintonizando. Muchas gracias. También saludo motero para quien, otro televidente, para Ember Arias,
Aquí el que está aquí listo, áreas creativos, usted necesita que le hagan publicidad a su empresa, necesita que le hagan las tarjetas de presentación, necesita que le hagan una cuestión como esta, que le decoren una pared también, llame a Enver Arias, por supuesto. Saludo para Wendy Ayala. Cristian David Contreras dice que está bueno el programa en Villa Mercedes, que nos está sintonizando. Saludo, Motero, claro que sí. El programa siempre es bueno. Que no le gusta este programa es porque le gusta ver novelitas gays. Bueno, mentira. Mire, pilas, si usted está viéndonos, no se cambie del sistema de televisión donde está viéndonos. Si está en UNE, no se cambie de UNE para irse para Telebucaramanga, porque Telebucaramanga es malo el servicio y no sale impacto. Si usted se va para Claro, tampoco le sale impacto. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Pagar a otro para poder ver impacto? No, quédese donde está, así le ofrezca lo que sea. Bueno, mire el video este, muestra una fuerte granizada que ocurrió ayer entre Aratoca y todo el cañón de Chicamocha. Panachi también dice que estuvo granizado, pero lo más duro fue en una vereda de Aratoca, donde el alcalde Wilder Ayala dijo que se había dañado muchos cultivos. ¡Qué granizada! Yo no voy a hablar nada y escuchen ustedes lo que dice en este video. Está muy peligroso. ¡Uy, mira eso! ¡Mira ese granizo, huevón! ¡Uy! ¡El carro, parcero! ¡No! ¡Me volvió mierda el carro! No lo puedo creer. Unas cosas que no te imaginas, mira. Impresionante. No, hay unas abolladuras grandes, huevón. Saludos para Andreita Bueno, que nos está viendo. Increíble esa granizada, muy brava, bravísima. Se nos acabó el tiempo. Hombre, André, bueno, muchas gracias para todos. Nosotros nos vamos a viajar. Esperamos que Dios me lo siga bendiciendo mucho, Alejita Vargas. Yair Coronado, en la emisión del programa y producción. Álvaro Enrique Delgado Galvis. Quique, productor también de este espacio y notas informativas junto con Maritza Cueto. Angélica Parra y José Velázquez Pereira, director de Impacto, les damos la feliz noche y esperamos que los encontrarnos el martes y que gane Colombia. Muchas bendiciones. Saludos, Motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.